Saludos, el día de hoy les traigo el resumen del capítulo 145 del manga de Bakudou. Este tiene como portada a Baki en posición de ataque y un mensaje que dice: por fin entra en acción el campeón. La historia continúa donde nos quedamos en el capítulo anterior, con este gran Sumo Tsukune hablando con el abuelo Mitsunari Tokugawa, quien después de colgar su teléfono le dice que ha aceptado. Tsukune parece no entender qué acaba de suceder, así que le pregunta si en verdad había aceptado el desafío así de rápido. Tokugawa dice que debe estar agradecido, ya que Baki había dicho que estaba muy aburrido, así que agradece su invitación. Palabras que hacen que este Sumo cambie su rostro mostrando su felicidad. Tsukune no puede creer que tenga otro combate contra él, el que ahora tendrá toda su atención. Tokugawa le pregunta si acaso eso no era lo que quería, si acaso es que estaba insatisfecho. Este abuelo le explica que Baki es un luchador activo de la arena Korakuen y es el campeón indiscutible. Tsukune solo le agradece una vez más. Él en verdad está satisfecho con el hecho de poder enfrentar al campeón imbatible, un luchador reconocido por todos. Pero le pregunta el por qué decidiría volver a luchar contra él por segunda vez. Tokugawa le responde que la primera vez solo fue un ensayo para Baki, él solo quería una pequeña demostración. Este abuelo le dice que Tsukune no ha conocido aún lo que es capaz en verdad el gran Baki Hanma, pero Tsukune le responde de igual manera, que Baki tampoco conoce sus verdaderas capacidades. Este Sumo dice que en verdad nadie lo conoce como luchador. Tokugawa le pregunta si en verdad piensa derrotarlo en 10 segundos, y qué pasaría si Baki se enterara de su plan de derrotarlo tan rápidamente. Tsukune le responde inmediatamente que eso no le importa, es más, sería bueno que él conociera su plan, al fin y al cabo no cambiaría nada el resultado. En ese momento nos trasladamos al Tokyo Dome, donde vemos al abuelo Mitsunari Tokugawa, quien estaba viendo entrenar al Sumo Tsukune. Ve cómo este gigantesco luchador estaba sudando de manera impresionante, estaba creando un charco de agua debajo de él. Este abuelo le pregunta si acaso no se estaba excediendo con su entrenamiento. Incluso le menciona cómo el campeón de peso unificado de boxeo, Tyson, calentó tanto que después de la primera ronda de su combate se había visto en problemas. Tsukune, mientras sigue concentrado en su entrenamiento, le dice que su plan no ha cambiado. Este Sumo le manifiesta a Tokugawa que su intención es acabarlo en 10 segundos. Además le pregunta si acaso le había contado a Baki sobre su plan de vencerlo en 10 segundos. El abuelo Tokugawa le responde que sí le contó, pero Baki solo había dicho de acuerdo. Tsukune le pregunta si solo había dicho esa sola palabra. Tokugawa le responde que sí, que solo había dicho eso. Este abuelo le cuestiona si se siente listo para el combate. Tsukune le responde que se siente genial y que ya está preparado, para luego verlo entrando en la arena con gran confianza en su combate contra el famoso campeón. En ese momento en los vestidores, vemos a la mano derecha de Tokugawa, quien mientras mira su reloj, le dice al campeón que ya es hora del combate. En ese momento vemos a Baki, quien estaba descansando en el suelo, quien responde a su llamado con solo un "hmm". No hay dudas que Itagaki sabe darle vida a su super sumo, con esa afirmación que nadie le conoce en verdad como luchador. Esto me intriga mucho, el cual será su plan, cuál será su técnica para derrotar a Baki en 10 segundos, qué tan fuerte será realmente cuando lucha seriamente sin contenerse. Y por supuesto, si esta gran confianza de Baki será para demostrar que Tsukune es en verdad un juego de niños para el prota, o si será la justificación para darle alguna ventaja al sumo. Pero es solo mi opinión, ¿ustedes qué opinan al respecto? No olvides dejar tus preguntas o temas futuros para videos en los comentarios. Sin más que decir, hasta la próxima.